Wait, so like 5 minutes of it all in Massachusetts? So one Mississippi, two Mississippi, three Mississippi, one Mississippi, one Mississippi, no, 5 minutes, that's it. One Massachusetts, 5 minutes of Massachusetts. So I got all like 5 minutes of Massachusetts. Yeah, it's good. Hola, muy buenos días, chicas y chicos, público en general. ¿Cómo están el día de hoy? Disculpen mi greñera, que no me he peinado. Ahorita me voy a cambiar hasta que de a tiro ya vaya a salir. Les andaba haciendo de almorzar ahorita. Me andaba haciendo un cafecito porque el día de hoy es sábado. Es sabadito y el día de hoy Tony tiene juego, así que más al ratito nos vamos a ir. ¿Qué, papá? Nos vamos a ir al juego al ratito, así que ahorita yo ya voy a almorzar. Ni les muestro mi pijama trascombinada que traigo. Me hacen falta unas buenas pijamas ahora sí, porque tengo años que no compro pijamas. Me hacen falta unas buenas pijamas. Y les muestro lo que voy a almorzar. Es un chilito con huevo, que la semana pasada me quedó ahí bastante salsa de las que preparé para la carne asada. Y pues no hay que desperdiciar, chicas. Hay que aprovechar todo lo que tengamos ahí en el refri. La salsita roja, sí hice un chorizo con chile. Y sí me la acabé también casi. Y esta también dije, necesito hacer algo para aprovechar esa salsita. Y de volada, miren, ya estuvo. Aquí tengo mi cafecito. Así que feliz y bendecido sábado tengan todos ustedes. Por aquí me preparé unas quesadillas bien buenas. A mí me gustan las quesadillas con huevo con chile. Así que provechito, más al ratito nos vemos. Déjenme almorzar para arreglarme, para cambiarme, para más al rato. Pues bueno, ya casi, ya al ratito ya nos andamos yendo. Pues ya vamos aquí en camino. Hoy sí me puse una gorra porque se ve que el sol está muy caliente. No, sí, la vez pasada estaba nublado y dijimos, no hombre, no va a ser calor, estaba bien caliente. Y lentes también porque cala muchísimo el sol. Papas, no vayan gritando. Cala mucho el sol, aunque ustedes no lo crean, uno está con la cara arrugada todo el rato porque sí cala mucho, así como el sol. Y la gorra y los lentes sí ayudan bastante para la vista, que uno pueda ver bien. Pero ya vamos aquí en camino. Wendy no viene porque ella le tocó trabajar. Hasta el ratito ella sale, se fue en la mañanita bien temprano, así que pues nada, vamos nosotros. Acaba la ver atrás, que a último momento que sí venía. Les digo pues que no me avisan. Pero lo bueno que es aquí cerquita, no es como que fuera. Es juego aquí en casa, así que ya vamos bien listos, listísimos. Le digo que ahora sí le traje silla, creen, porque siempre anda que no trae silla. La busqué, me acordé que sí tiene una. Ahí está la sillita. Le traje su sillita porque no, pues sí. Sí le hace falta su silla, mijo. Así que vámonos, chicas, chicos. Vámonos al juego de Tony a ver cómo les va, que van a jugar con Montevalo. A ver si no salen como la vez pasada. Con que ay, que los jugadores, que fue el que vino y bueno. Ya saben. Espérate, papá, espérenme. Espérenme. A ver, la mía. Allá adentro. Ya me dejó la peor, la Vero. ¿Qué soy? Dere, ya te miré. Acá me dejaron ya la peor silla por andar de platicadora. Esta está hasta rompida la bolsa. Está que arde el sol. ¿Y siempre no encontraste gorra, Betty? No encontró gorra, les digo. Bueno. El día de hoy sí me traje un chorcito porque les digo, miren, siento mi piel que me arde del sol. Está bien caliente. Miren, hoy no hay mucha gente. A lo mejor ya en la mañana ya estuvieron. El día de hoy sí nos trajimos la sombrillota, esta sombrilla grande. Porque les digo, bueno, ¿para qué la queremos? Pues para eso es. Para traerla cuando uno viene a los juegos, para no estar ahí con el solazo aguantando. Dale la silla, Kevin, dile que cargue su silla. Hijo, carga tu sillita, es tu sillita donde tú te vas a sentar. Ay, pues. Ay,
¿Qué es eso? ¿No? ¿Crayola? ¿Crayola? Y aquí andan los niños jugando. Ahorita a la una les toca a ellos. Ay, las sillas. Ya se va saliendo. Esto ya está bien rompido. Ya se rompió. Ya tenemos aquí nuestra sombrillita. Miren, qué a gusto, qué cómoda. No, hombre, nomás por pura flojera de no traerla. Y sí da bastante sombra. Sí. Hasta allá, para dos sillas, tres. Da sombra. Para varias sillas, miren. Y no tenemos que andar agarrándola. Y no tenemos que agarrarla porque aquí esta silla trae para amarrarla. Esa de tu pan no trae para amarrarla. ¿Qué? La sombrilla. Miren, no cualquier silla agarra, amarra las sombrillas. Estas sillas, este tipo de sillas sí. Pero la que mi esposo compró, esa no trae para amarrarla. Es la sombrilla de la playa. Hay que sacarle provecho. A la sombrilla. De aquí que bueno la playa cada año, imagínense. No quiere que ven su silla. Ya después. Ya la otra no te la traigo, pues sí. Todavía no juegan ellos. Ellos andan allá, por aquel lado, hasta que terminen los niños de aquí. Go get it, go get it! Yeah, go! Eso, llévatela, llévatela! Martín! Pues ya, todos sudados, ya nos vamos. Les cuento que no llegaron los del otro equipo, así que el juego va a ser entre semana. Jugaron nada más entre ellos. Entre el equipo de ellos se dividieron en dos y se hicieron un juego, pero no llegaron los otros niños que iban a jugar. ¿Qué, mi amor? Cuando llegamos a la casa, yo iba a agarrar hielo y yo voy a poner a la barca y yo voy a hacer. Ay, mi amor. A la barca. Ay, mi amor. ¿Me das uno? Sí. Ven, papá, chulo. Dale, Kevin. ¿Dónde, papá? El departamento de los policías de Alabaster. Sí, allí como que me acuerdo porque estaban estas casas que tenían como muchas casas así como sucio y tumbaron todo y dejaron ya bien. Wendy's. Aquí andamos en Alabaster, pero hay barbaridad. Hay mucho tráfico, muchísimo tráfico. Ahorita ya, aquí ya no, pero allá atrás. Ay, no. ¿Qué, Tony? ¿Qué ruidazo llevan con estos niños? Ay, no, ya nos llevan bien. No, we're not going to restaurants. Uno una cosa, otro otra, y se van peleando y ay, pura legata. Sí. El trafical y la gritadera. Ay, es que así son los niños. Mom, can we go to the playground? Papá, ahorita está haciendo un calor, no, mi amor, hace mucho calor. Miren, aquí otra vez el tráfico. Yo les puedo hacer comida más buena que la de las damas. No. Can we go to the playground? Ay, papá. Please. Que hace calor ahorita, está bien caliente. I'm so afraid. I'm gonna play the kids' playground. We don't have a playground. Ya sé que no tiene. Please, ay, qué pereza. Ay, no, créanme, es que el calor como que aflojera. Sí, aflojera. Ya llegamos aquí a la Mexicana, vamos a comprar unas cositas y nos vamos a Walmart porque ya se nos está haciendo bien tarde. Vámonos con estos chamacos.
Pues ahorita vine a Walmart y casi pagué todo este mandado que ustedes ven aquí. Esto es lo que yo gasto si voy a un restaurante. Aquí yo ya llevo comida para mañana. Le llevo una pizza a los niños. Llevo algunas cosas que son necesarias. Imagínense. Todo esto. Salud. Todo esto puedo comprar con lo que yo comería una comida en un restaurante con la familia completa. Compraría todo esto. Ahí llevo también para mis jugos, para la semana, plátanos, para el licuado. Llevo bastantes cosas. Pero pues no acabé de alcanzar. Y va lleno de sillas también. No va a caber. Ay. Y luego el galón de leche andaba tirando leche. Ay. Me dice la señora, ¿qué se tiró? Le digo, la leche. Dijo, ay, te traigo otro. Le dije, sí. Estaba medio abierto, yo creo, no sé. Ay, le dije, sí, por favor. Y sí, me lo trajo. Ahí está. Ay, ahora para acomodar. Ay, les digo, pues. Si no es una cosa, es otra. Si no es una, es otra. La gente pues trae el carro lleno. Con fuego. Que ni con fuego. Que no, nomás nos hace ir y ni siquiera. Llegan los jugadores, válgame. No, ¿qué es eso, pues? Las paletas de Kevin. ¿Qué compró esto? Que quería paletas, yo. ¿No está bueno? Pumpkin pie. ¿Te gusta el pumpkin? No, pues quiero probar a ver qué sabe. Pues más o menos esto. A ver a qué sabe. Mira lo que les hice, s'mores. Que se les antojaban. Así. Uy. Con chocolate. Aquí hice un molcajetito de cueritos, pero me faltó lo más importante. El clamato. Pero aún así. Miren qué delicia de juguito. Unos camarones aguachile. Miren qué ricos. Que están ricos, bien picositos. Ya piqué para las tostadas. Aquí tengo repollo. Pico de gallo. Para las tostadas clásicas, pues, pero ya si quieren el molcajete, una de aguachile, pues también. Así quedó mi primer tostadita. Esta no es tostada clásica de cueritos, es una tostada inventada aquí. Ya le puse yo de todos. Todo se me antoja, pues todo le pongo, miren. Con ese juguito picosito de chile. No, hombre, salen bien ricas. No, hombre, cállense la boca, miren. Delicioso. Así que vamos a comer. Aquí las niñas todavía ni vienen. Melanie ya se comió una. No sé qué piensan, pero yo voy a comer. Muy buenas. ¿Sí están buenas? ¿Sí? Sí. Y pues sí tenemos un tilichero. Sí. De todo lo que andamos haciendo. Sí. Que los niños quieren pizza y nosotros tostadas de cueros. Les tengo que grabar. Ay, traigo la cosa bien aplastada porque traigo la gorra. Les tengo que grabar comiéndomela porque de verdad. Preparen las tostadas de cueritos. Así están riquísimas. Miren, están deliciosas. Yo le puse abajo frijolitos y repollo. Y arriba el aguachile de cueritos. Y encima el pico de gallo. Está bien rica, no ocupa ya ni chile. Con el chilito del aguachile, con ese. Un saborcito sabroso, no tan picoso, pero sí bien sabroso. Está muy buena. Muy, muy buena. Mira, ya anda bien enchilada, dice. No pican tanto, no pican tanto. Nomás que ya casi no comí chile, ¿verdad? Tan ricas.